Bien, a ver chicos, ¿se escucha? Sí, me puede. Sí, todo bien, ¿no? Ya, se puede. Imagínate, dando nuevamente lo que vamos a ver. Sí, ya está bien entonces, ¿no? Listo, excelente, muchachos. Bien, entonces, le decía, al momento de llegar a tener en cuenta nuestro tema del día de hoy, vamos a centrarnos a lo que vienen a ser los llamados cognitivos. El término cognitivo proviene del latín cognitivo, que significa conocimiento. Y estos son los que nos van a permitir conocer el mundo que nos rodea. Es por ello que cuando vamos a conocer el medio, lo hacemos a través de los sentidos. Capturamos el medio a través de lo que uno ve, escucha, huele, prueba. Y en sí, lo que sentimos viene a darse a través del proceso de la sensación, ¿no? Claro. Los procesos cognitivos nos permiten entonces conocer y representar la realidad. Ahora, los procesos cognitivos pueden ser básicos, pero también se concibe la existencia de los procesos mentales superiores. Los procesos mentales o procesos cognitivos básicos van a ser aquellos que compartimos con los animales, como por ejemplo, si hablamos acerca de la sensación, la percepción, la memoria, la atención. Ellos vienen a ser procesos cognitivos básicos, porque también los compartimos con los animalitos. En cambio, lo que los animales no van a desarrollar es pensamiento, ni lenguaje, imaginación, ni tampoco creatividad, a lo que se les llama procesos mentales superiores. Los dos primeros, sobre todo, pensamiento y lenguaje, fueron un tema central para Piaget y para Vygotsky. Entonces, estos pertenecen a los procesos mentales superiores y requieren de un mayor proceso evolutivo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a suceder cuando hablamos acerca de los procesos básicos y los procesos cognitivos superiores. Bien, ahora sí, en base a ello, entonces, ahora sí, esa aclaración, teniendo en cuenta esa aclaración, vámonos ahora hacia sensación y atención. Cuando nosotros llegamos a entrar frente al medio, estar frente al medio, vamos a tener que nosotros llegar a registrar información del entorno. Y eso lo hacemos a través de los sentidos. Pero aparte de los cinco sentidos que ya conocemos, vamos a conocer también otros sentidos más. Ah, entonces, para poder comprender este momento, nos referimos a que la sensación viene a ser un proceso cognitivo básico ascendente. Y se le llama ascendente porque se va a llegar a procesar una información a nivel superior. Perdón, a nivel superior, no, se va a llegar a procesar la información a nivel nervioso, a nivel neurológico. Ah, esa es la idea. Entonces, el término ascendente se refiere a que la información va a llegar a nuestro sistema y se va a procesar a nivel neurológico. Entonces, esta actividad, este proceso de llevar la información del medio, ya sea externo o interno, a que sea procesado a nivel neurológico, es a lo que se le llama ascendente. Bien, a eso se le llama ascendente. Entonces, el proceso ascendente se inicia, este proceso de la sensación, con los llamados receptores sensoriales. Los receptores sensoriales, como veremos poco a poco, van a llegar a ser aquellos células nerviosas especializadas que van a registrar un tipo de estímulo en particular. Y culmina en la zona de procesamiento de información o centros nerviosos, como por ejemplo el cerebro y la médula espinal. Parte de esto ya lo hemos visto en el tema de bases biológicas de la conducta. Claro. Entonces, de esta manera, la sensación es un proceso que se concibe que es de carácter fisiopsicológico, porque va a llegar a primero activarse los componentes biológicos, fisiológicos, y luego pues se va a llegar a procesar a nivel mental. Este proceso es aquel en el cual entonces se registra. El término registra o la palabra registra es una palabra clave, porque hablar acerca de sentir significa llegar a tomar en cuenta, capturar las características esenciales de las cosas, las características del medio como forma, tamaño, color, olor, sabor, textura. Todo eso implica registro de la información del medio. Cuando registramos información puede ser tanto del medio externo como por ejemplo a través de los cinco sentidos. Como también podemos referir sobre el medio interno, como en el caso de las vísceras, el hambre, la sed, ¿no? Las llamadas sensaciones senestésicas.
Y esto se daría a través de los receptores sensoriales. ¿Esto qué significa? Que la sensación tiene un protagonista. Para que se pueda llegar a dar la sensación, entonces se necesita de los llamados receptores sensoriales. Ahora, vamos a ver a continuación una secuencia como preámbulo a lo que veremos a continuación, que son los elementos de la sensación. Claro, ¿no? Vamos a verlos estos posteriormente uno a uno, pero primero aquí un preámbulo para poder entender de qué se trata. Cuando hablamos entonces acerca de la sensación va a llegar a ser el proceso mediante el cual entonces va a llegar a presentarse de la siguiente manera. Vamos a verlo entonces. Toda sensación parte de una energía que llega a nosotros llamado estímulo. En este caso, el estímulo puede ser la energía sonora. Supongamos en este caso esta trompeta al momento de sonar comienza a emitir energía sonora, energía acústica. Y esto viene a ser el estímulo. Ahora, un estímulo va a llegar a actuar también sobre un órgano. Por ejemplo, en este caso, ¿a dónde va a llegar la energía sonora? Pues va a llegar al oído. El oído viene a ser el órgano sensorial. Órgano sensorial. Dentro de los órganos vamos a encontrar a células especializadas en poder registrar el sonido. Ah, entonces, ahí dentro de los órganos encontraremos a los receptores sensoriales. Y los receptores van a llegar a ser a continuación, ahí está, células nerviosas especializadas, como por ejemplo los cilios del órgano de Corti. Los cilios del órgano de Corti van a llegar a ser a continuación los receptores o células que van a registrar el sonido, en este caso, el sonido de la trompeta. Y luego lo van a transformar en impulso nervioso. ¿Qué significa? Nuestro cerebro no va a recibir información pura. Nuestro cerebro no va a recibir estímulo puro, como por ejemplo luz o sonido. El cerebro no va a procesar luz o sonido. Lo que va a procesar es impulso nervioso. Entonces, estos receptores sensoriales van a tener que transformar este estímulo en energía electroquímica llamada impulso nervioso, claro, y recién allí es donde van a comenzar a viajar por unos nervios llamados vías de conducción. En este caso va a haber un nervio especial que va a llevar la información acústica, pero ya transformada en impulso nervioso, para que sea posteriormente procesada. ¿Y quién lo va a procesar? El centro nervioso. El centro nervioso será, como ya sabemos, el óvulo temporal. El óvulo temporal. Ah, entonces, de esta manera, es allí donde se va a llegar a presentar a partir de esto todos estos elementos, ¿ya? Como un elemento clave, obviamente, de lo que estamos viendo entonces, ¿no? Sí, ahí aparecerá. Entonces, lo que están apreciando es toda una secuencia, ¿ya? Eso va a suceder. Claro, claro que sí, este tema, obviamente que sí, claro que sí, también es considerado un tema de lo que está en el prospecto, ¿no? Sí, por supuesto, ¿ya? Muy bien, así es. Muy bien, efectivamente. Entonces, ahí aparece, pero ¿se puede apreciar la secuencia o no se está viendo? A ver, ¿se puede captar? ¿No se puede ver? Qué raro, a ver. Qué raro que no se puede ver. A ver, pero en ese momento sí se veía, ¿no? Se ve la segunda diapositiva, o sea, se ve donde dice sensación y atención y hay unas imágenes de una mano. Ya, eso se ve. Pero qué raro. A ver, si yo le he puesto acá. A ver, un momentito. Dejar de compartir. Entiendo por qué no se puede ver. A ver, ¿se puede captar ahora sí la imagen? A ver, ¿se puede ver? A ver, aquí, ¿se puede ver? Ya he pasado a donde dice sensación, ¿sí? Y hay una secuencia. No avanza. Qué raro. Intentar otra cosa.
Total. A ver, ahora sí se ve. A ver, ¿se puede ver a continuación? A ver, miren esto. ¿Se puede ver ahí? ¿O no? Ya, a ver, voy a intentar otra cosa, ¿ya? A ver, ¿se puede captar ahora sí? Sí, se puede apreciar. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, listo, muy bien. Entonces, ya, genial, excelente. A ver, les comentaba entonces hace un momento, pensé que se estaba viendo. Ya, entonces, la palabra clave cuando hablamos acerca de sentir se refiere a registrar. Ya, cuando llegamos a captar información a través de los sentidos, implica registrar. Por eso hablamos acerca de registrar forma, tamaño, color, olor, sabor, textura. Y decíamos que acá hay una secuencia, entonces, ¿no? Por ejemplo, un estímulo viene a ser toda forma de energía. Ajá. Ah, entonces, al momento de llegar a presentarse el estímulo que viene a ser la energía sonora, este estímulo actúa sobre un órgano que viene a ser el oído. ¿Bien? Dentro de los órganos van a encontrarse los llamados receptores sensoriales. Los receptores sensoriales van a ser células nerviosas especializadas que van a recibir el estímulo, que es la energía sonora, y lo van a transformar en impulso nervioso. Entonces, esos receptores son los llamados cilios, en este caso del oído, el receptor sensorial del oído son los cilios del órgano de Corti. Cuando el impulso nervioso se transforma, mejor dicho, cuando el estímulo se transforma en impulso nervioso, ahí es donde luego este estímulo va a comenzar a viajar por unos nervios llamados vías de conducción, que vienen a ser estos nervios los que van a llevar el impulso nervioso y van a llegar ahora a un centro nervioso. Y el centro nervioso, ¿quién va a llegar a ser? El óvulo temporal. Entonces, todo esto que viene a ser la secuencia del proceso de sensación. Entonces, la sensación pasa por toda esta secuencia. El estímulo actúa sobre un órgano. En los órganos hay receptores. Los receptores transforman el estímulo en impulso nervioso. El impulso nervioso viaja por los nervios o vías de conducción hasta un centro nervioso, que sería el lóbulo temporal, donde se va a llegar a procesar la información auditiva en este caso. Así se daría, ¿no? Entonces, se capta hasta ahí la idea, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, esto solamente es una secuencia, esto solamente es un esquema nada más, solo para entenderlo como preámbulo, porque a continuación vamos a ver cada uno de estos elementos. A ver, vamos a ver de qué se trata. Cuando hablamos acerca de los elementos de la sensación que acabamos de ver hace un momento, entonces nos referimos a lo siguiente. Todo estímulo viene a ser toda forma de energía, como por ejemplo, otra situación más. Una persona llega a coger una taza de café caliente y se quema. Al quemarse, retira las manos inmediatamente de la taza. Claro, en este caso se ha producido pues también una sensación, claro. Pero aquí nos referimos ahora a lo siguiente. El estímulo es toda forma de energía que es capaz de excitar a las células nerviosas especializadas, es decir, a los receptores sensoriales. Como por ejemplo, el estímulo que puede ser la luz, el estímulo puede ser la energía calorífica, puede ser la energía sonora, todos ellos vienen a ser estímulos, toda forma de energía. En ese sentido, por otro lado, si es que nos referimos ahora hacia qué es lo que va a llegar a construirse en este campo, vamos a ver que todo estímulo va a llegar a actuar sobre un órgano. Y el órgano que va a llegar a ser, va a llegar a ser un órgano, un conjunto de tejidos. Eso es lo que va a llegar a ser entonces un órgano. ¿Ya? Muy bien.
En ese sentido. Entonces, de esta manera, cuando nos referimos acerca de un órgano, el órgano sensorial viene a ser un conjunto de tejidos que contiene a los receptores sensoriales, como por ejemplo, al momento de referirnos al ojo, la piel, el oído, la lengua, todos ellos van a ser órganos. Y dentro de los órganos vamos a tener a los llamados receptores sensoriales, como por ejemplo los corpúsculos de Ruffini. Entonces, una persona cuando se quema la mano, el calor, que es la energía o estímulo, va a actuar sobre la piel. En la piel hay receptores sensoriales o, en este caso, los corpúsculos de Ruffini que van a llegar a registrar el calor. Y estos receptores sensoriales, en general, van a llegar a ser células nerviosas especializadas que presentan excitabilidad, es decir, presentan capacidad de respuesta. Especialidad, porque se van a especializar en un tipo de estímulo que van a registrar, porque si no fuese así, pues entonces nosotros estaríamos viendo con las manos, ¿no? Y estaríamos pues oyendo con los ojos, cosa que no va a suceder, pues porque cada sentido tiene un conjunto de receptores sensoriales que se han especializado en un tipo de estímulo en particular que van a procesar. Ah, entonces presentan especialidad. Además, presentan también conductibilidad, claro, ¿no? Pero otras dos de las propiedades más importantes, otra de las propiedades más importantes de los receptores sensoriales es la llamada transducción. Esto es algo muy importante que ya les comentaba. Nuestro cerebro o la médula espinal no va a procesar información pura, sino información transformada. Ah, entonces, ocurre que el sistema nervioso, ocurre que el sistema nervioso neurológico va a llegar a procesar solo impulso nervioso. Entonces, ¿qué va a tener que ser necesario? Lo que va a tener que ser necesario es tener que llegar a transformar el estímulo o energía calorífica en impulso nervioso, porque es como un formato, el cerebro solamente puede procesar impulso nervioso. Ah, entonces, esa transformación del estímulo en impulso nervioso es a lo que se le llama transducción. A eso es precisamente a lo que se va a llamar transducción. Entonces, la transducción es la transformación de los estímulos en impulsos nerviosos, claro, ¿no? Que luego irán pasando de neurona a neurona a través de un proceso de sinapsis, como ustedes lo recordarán. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando los receptores sensoriales son excitados continuamente? Ah, entonces disminuyen su capacidad de respuesta, que es lo que podemos apreciar en este caso. Claro, ¿no? La llamada adaptación sensorial. ¿Les ha pasado que al momento de llegar a entrar a la piscina o a la playa, en un primer momento llegan a sentir frío, pero luego mientras más tiempo estén bajo el agua, llegan a sentir menos frío, ¿no? Frío van a sentir luego cuando salgan de la piscina. Claro. ¿Y eso por qué? Porque ya se adaptaron a la temperatura del agua. Eso es adaptación sensorial. Cuando somos estimulados entonces continuamente, disminuye nuestra capacidad de respuesta. Claro, ¿no? Y a eso se le llama adaptación sensorial. En este sentido, en este caso, lo podemos apreciar también en los demás elementos que tenemos, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hablamos acerca de la adaptación sensorial, también se puede llegar a dar a nivel visual. Ahorita, por ejemplo, todos estamos captando información a través de los conos, que son los receptores sensoriales de la vista y que nos permiten llegar a captar luz, colores, ¿no? De manera muy nítida. Pero al irnos a dormir, si nos vamos a dormir o cuando nos vamos a dormir, apagamos las luces, por unos segundos no vemos nada. Hasta que después, poco a poco, comenzamos a ver al interior de nuestra habitación oscura. Claro. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es adaptarnos ahora a la oscuridad o a la penumbra. Ah, eso es adaptación sensorial, claro que sí. A los pocos minutos vamos a poder ver ahora en el interior de nuestra habitación, claro. Y ya nos adaptamos a la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando mamá llega a nuestra habitación y nos levanta a las 3 de la mañana para tomar un medicamento? Porque hay que cumplir 8 horas y mamá es relojito. 8 horas ya se cumplieron, pero es a las 3 de la mañana y te levanta. Mamá entra a tu habitación y enciende la luz. Cuando enciende la luz, parece que hay chicos que se derriten, ¿no? Y dice, no, la luz no.
En este caso, pues mamá dice, ya, siéntate, hijito, sobre la cama, oh, siéntate en la cama, voy a traerte tu medicina y un vaso de agua. Claro, entonces en este caso ocurre que ustedes ya se habían adaptado a la luz. Entonces, al momento de, perdón, a la oscuridad, al adaptarse a la oscuridad, ahora al encender la luz va a haber pues una gran cantidad de estímulo. Claro, ¿no? Entonces va a ser molesto hasta que vuelvan a adaptarse. Claro, ¿no? Van a tener que llegar a presentar esa situación molesta hasta que vuelvan a adaptarse. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Muy bien, entonces parece como si te enfocaran una linterna en todo el ojo. Claro, así. Entonces, eso implicaría la parte de la adaptación. Claro, muy bien. Entonces, implicaría la adaptación cuando somos estimulados de manera continua. Entonces, también se da ante la luz, ante la oscuridad, se da ante los sabores, ante los sonidos, todos los sentidos van a presentar adaptación sensorial. Ya, todos los sentidos entonces van a llegar a presentar a partir de ello entonces adaptación sensorial. Muy bien. Listo. Excelente. A continuación ahora vamos hacia nuestra siguiente perspectiva. Cuando presentamos entonces la adaptación sensorial y lo primero, sobre todo la transducción, ya sabemos que la transducción, cuando ya se transformó el estímulo en impulso nervioso, ahora va a comenzar a viajar por unos nervios a lo que se les va a llamar vías de conducción, a lo que se va a llamar precisamente vías de conducción. Entonces, las vías de conducción van a llegar a ser ahora nervios que van a llevar el impulso nervioso. Claro, ¿no? Van a llevar el impulso nervioso. Y en este caso van a ser estas vías llamadas vías, por ejemplo, aferentes, que son las que llevan. Las que llevan el impulso nervioso se llaman vías aferentes. Estas conducen el impulso nervioso hacia el centro nervioso. ¿Y quién va a ser el centro nervioso? Pues la médula espinal. Claro, ¿no? La médula espinal. Entonces los nervios aferentes van a conducir el impulso nervioso hacia el centro nervioso para que sea procesado. Dentro de la columna vertebral se encuentra la médula espinal. Allí vamos a encontrar entonces este peculiar elemento, ¿no? El centro nervioso es la médula. La médula, al ser el centro nervioso, lo que hace es procesar el impulso y luego va a enviar información, mensaje a los músculos, a los órganos y también a las glándulas. Claro. Pero va a enviarlo por otra vía, que va a llegar a ser la vía eferente, que es la que viene de regreso. Ah, entonces ahí está. La que lleva el impulso nervioso se llama vía aferente, pero la que trae la información de la médula a los músculos viene a ser la vía eferente. Y cuando llega a los músculos se contraen. Es por eso que la persona cuando se quema saca la mano inmediatamente. Cuando la persona se chanca la mano con la puerta, saca la mano también inmediatamente. Claro. Produciéndose allí un acto reflejo. Y como ustedes recordarán, ¿quién es el centro de los actos reflejos? La médula espinal. Claro, ahí se produce un acto reflejo y el centro, el regulador de los actos reflejos, va a llegar a ser precisamente la médula espinal. Claro, muy bien, muchachos. Entonces, esa es la secuencia. Todo estímulo actúa sobre un órgano. Los órganos van a contener a los receptores sensoriales, células nerviosas especializadas que transforman el estímulo en impulso nervioso a través de la transducción y que luego enviarán la información por nervios llamadas vías de conducción. Así llegará a través de las vías aferentes a un centro nervioso como la médula espinal y luego éste la procesará y enviará la información de regreso por los nervios eferentes o vías eferentes hacia los músculos o las glándulas, generando así un acto reflejo. Excelente. ¿Se ha llegado a captar toda la secuencia? Sí, lo hemos hecho poco a poquito, entonces, para que se pueda llegar a comprender, ¿ya? Muy bien, eso va a llegar a ser. ¿El centro nervioso siempre va a ser la médula espinal? Bueno, puede ser el cerebro. El cerebro también es un centro nervioso. Hay varios elementos, ¿ah? ¿Eh? No solamente estamos hablando como ejemplo, nada más, ¿no? El cerebro, la médula espinal, el cerebelo también es un centro nervioso. El hipotálamo es un centro nervioso, ¿no? El sistema límbico en sí. Claro. Entonces hay varios elementos que son centros nerviosos, no solamente es el cerebro y la médula. ¿Ya? Hay otros elementos más. ¿Ya? Listo, muy bien, excelente muchachos. Entonces eso vendría a suceder, ¿no? Ahora, con esto es importante recordar la diferencia de lo que es el acto y el arco reflejo. Ojo, pestaña y ceja con lo que veremos a continuación.
Cuando hablamos acerca del acto reflejo, el acto es la acción. En este caso, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, al momento de retirar la mano, cuando nos golpeamos, cuando nos quemamos. Eso se llama acto reflejo. El acto es la acción. Por ejemplo, aquí, esta persona en el momento de tocar la vela encendida, al tocar la llama, la persona saca la mano inmediatamente, ¿no? Acá podemos ver que retira la mano. Ya, ese retirar la mano, ese es el acto reflejo. Es lo que observamos. Claro, ¿no? Pero internamente sucede la secuencia que hemos visto, como pueden apreciar. Aparece la energía calorífica, los receptores sensoriales transforman la energía calorífica en impulso nervioso y va a comenzar a viajar por unos nervios hacia la médula espinal, que viene a ser lo que está de verde. Lo que está de verde es el nervio aferente o la vía aferente. Llega a la médula y la médula es el centro nervioso. Lo procesa y envía información de regreso, que es lo que está de azul, ahora a los músculos, para que se contraigan. Y es por eso que la persona que se quema saca la mano inmediatamente. Ah, entonces, al darse eso, si se pueden dar cuenta, dibuja imaginariamente un arco. Arco porque va de ida y luego de regreso. De ida y de regreso. Forma un arco, así, ¿no? Forma un arco. Por eso se le llama arco reflejo. Entonces, el arco reflejo es una representación de los elementos que participan fisiológicamente del proceso de la sensación. Eso vendría a ser entonces el arco reflejo. El arco entonces no lo vamos a ver porque es interno, claro, es fisiológico. En cambio, lo que sí podemos ver es el acto o la acción. Muy bien. Aquí tenemos lo mismo, por ejemplo, en el caso del reflejo patelar o también llamado reflejo rutiliano. Han visto eso seguramente, ¿no? Un médico llega a golpear en la rodilla del paciente y el paciente automáticamente levanta la pierna. Eso es un acto reflejo. Ajá, levanta la pierna, ¿no? Y esto ocurre de la misma manera. Se presenta el acto reflejo como la acción de levantar la pierna, pero internamente hay un estímulo que llega a ser transformado en impulso nervioso, llegará a la médula espinal, lo procesa y envía información de regreso a los músculos de la pierna. Claro, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que se estaría llegando a presentar en ese sentido, ¿no? Claro, así es. ¿Ya, muchachos? Eso vendría a llegar a presentarse, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si el paciente, ¿qué? No levanta, ¿qué? Chapatín. Si no levanta la pierna, si no levanta la pierna, sucede que la persona puede tener daño neurológico. Claro, ¿por qué? Porque un acto reflejo viene a ser una respuesta automática e involuntaria. ¿Han visto? ¿Han visto cuando llega en una película, tal vez, supongamos, o en alguna serie, han visto que cuando llega un paciente de emergencia, llega inconsciente, el médico lo que hace es levantarle un ojo y acercarle la luz de una linterna, ¿verdad? Listo. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Para ver su color de ojos? Obviamente que no, ¿no? Claro, entonces, ¿para qué lo hace? Lo hace porque al momento de darse la contracción pupilar, que es lo que se espera, o sea que cuando la luz se acerca, la pupila se contrae y ante la oscuridad la pupila se dilata, sucede que en este caso al acercar la luz, la pupila debería de contraerse. Entonces, de darse eso, va a suceder que eso es un acto reflejo. Y al ser un acto reflejo es involuntario, que significa que entonces el sistema nervioso no ha sido dañado. Hay actividad cerebral, claro, a pesar que esté inconsciente la persona. Pero lo que va a pasar es que si la persona no llegara a tener reflejo pupilar, entonces se asume que ha tenido daño cerebral. O, pues, que la persona también ya está fría, pues. Claro. ¿Por qué? Porque ya no hay reflejo, pues. Y el reflejo, entonces, implica que hay actividad neurológica, porque es involuntario. Ajá. Porque implica que es involuntario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que se está llegando a presentar, ¿no? Entonces, por esa razón, es por esa razón que cuando hablamos, que los médicos entonces tienden a acercar entonces la luz a la pupila para poder ver si es que hay actividad refleja. Si hay actividad refleja, significa entonces que hay actividad neurológica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entonces entre el acto y el arco reflejo. Y aquí estamos señalando dos ejemplos diferentes, pero que hacen alusión a lo mismo. ¿Ya, muchachos? Hacen entonces referencia al mismo tema, perdón, de la sensación, ¿no? Pero hay una diferencia entonces en ese sentido. En la teoría de los umbrales es donde viene ahora los llamados límites de la sensación.
Cuando hablamos acerca de los límites de la sensación, se refiere a que nosotros llegamos a presentar una mínima intensidad de estímulo para que se pueda llegar a presentar la sensación. Claro, como por ejemplo en este caso, al momento de escuchar un susurro, es el mínimo sonido que nos permitiría registrar a través del oído. Claro, ¿no? Entonces, el umbral absoluto es la mínima intensidad de estímulo que permite registrar información del medio, como por ejemplo una gota de perfume en una habitación, a lo mejor en el caso de un susurro, ya eso es umbral absoluto. El umbral absoluto viene a ser el estímulo menor, el más pequeño de todos. Claro, ¿no? Ese es el umbral absoluto. En un umbral absoluto nos podemos dar cuenta incluso que el individuo puede llegar a presentar cambios. Por ejemplo, hay algunos chicos que tienden a dormir con música. Hay algunos que incluso llegan a ponerse audífonos y le ponen un sonido muy bajito, pues, ¿no? Obviamente porque ya se van a dormir, ¿no? Entonces, si a lo mejor un estudiante llega a irse a dormir y se pone audífonos, música suave, qué sé yo, y le pone dos líneas de volumen, suficiente, dice el estudiante, porque no necesita de mayor intensidad de sonido, porque eso sí lo puede captar, ¿no? Sí lo puede registrar. Claro, y le pone dos líneas de volumen. Al día siguiente, cuando se va a estudiar, este personaje va a llegar a utilizar sus audífonos durante el camino, sí, para escuchar música en el carro. Pero sucede que más bien, si va con sus dos líneas de volumen, probablemente no vaya a escuchar mucho, porque el sonido de los carros, el claxon, la gente gritando, el chofer también pone su reggaetón y todo eso. Entonces, con tanta bulla afuera, no va a poder llegar a escuchar su música. ¿Qué va a tener que hacer? Aumentar el volumen. ¿Y eso por qué? Porque ya aumentó su umbral absoluto. Su umbral absoluto entonces ya no es igual como ayer a la medianoche, ya no, sino que ahora va a tener que aumentarle el volumen y recién va a poder escuchar su música cuando lo sube a 5 líneas, supongamos. Antes era 2 suficiente, ahora van a tener que ser 5. ¿Por qué? Porque si no, no escucha nada. Ah, entonces el umbral absoluto puede aumentar. Claro. Al aumentar el umbral absoluto significa que necesita de una mayor intensidad de estímulo, o mejor dicho, de sonido en este caso. Claro. Es lo mismo que sucede con, por ejemplo, un abuelito, 80 años. El abuelito, 80 años. Y tiene que hablarle más fuerte porque ya no escucha. ¿Qué sucede ahí? El abuelito ha aumentado su umbral absoluto. Por lo tanto, ahora necesita de una mayor, de un mayor estímulo, de un sonido más intenso, para que recién pueda llegar a escuchar algo. Claro. ¿Por qué? Porque ya ha aumentado ahora el umbral absoluto. Porque ha aumentado ahora el umbral absoluto. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que se va a llegar a dar entonces con los umbrales, ¿no? Los umbrales absolutos. Claro que sí. Un perrito, al comparar a un perro con la capacidad auditiva de un humano, el perro tiene más desarrollado el oído. ¿Y eso qué significa? ¿El umbral absoluto de un perro significa que está por encima del humano o por debajo del humano? ¿Qué considerarían según lo que hemos explicado? ¿El umbral de los perritos estaría entonces por encima del promedio de los humanos o por debajo del promedio de los humanos? Estaría por debajo, claro, así es. Estaría por debajo de los humanos, del promedio de los humanos, claro. Es por esa razón que el perrito podría llegar a escuchar de una manera muy aguda. Claro, por ejemplo, los perritos rescatistas. Un perrito rescatista, luego de un derrumbe, el perrito comienza a olfatear entre los escombros y puede llegar a registrar los latidos del corazón de alguien que está a 3 metros bajo tierra. Sí. El humano, por más que pegue el oído a la tierra, pues no va a llegar a tener la misma sensación que el perro, pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque el umbral del animal va a llegar a ser mucho menor que el promedio de los humanos. Es por esa razón, entonces, en donde se va a llegar a presentar el umbral absoluto. Los animalitos lo tendrían entonces de una manera mucho más desarrollada si lo comparamos con los humanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a llegar a presentar entonces en el caso de el umbral absoluto. ¿Ya?
Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? La visión térmica de un reptil, ¿no? ¿Ya qué tiene? ¿Qué tiene la visión térmica del reptil? En este caso, que si tiene umbral, bueno, todos los sentidos tienen umbrales, pues, ¿no? Así es. Ah, ya, te refieres a que si sería por debajo del umbral. Claro, así es, claro, en varias formas, ¿no? La vibración también, en el caso de la vibración, de la misma manera, claro, ¿no? Es por eso que habrán visto alguna imagen, tal vez han visto en las noticias, ¿no? En alguna imagen, que cuando va poco antes de darse un terremoto, los perritos se ponen inquietos. Mientras que el humano puede estar pues viendo televisión todavía en el mueble, el perrito comienza a corretear de un lado a otro, se inquieta el animal. Y dentro de unos momentos comienza a darse el movimiento telúrico. Entonces, ¿eso por qué? Porque el perrito ya llegó a sentir la vibración, claro, porque tiene un umbral absoluto muy por debajo del promedio de los humanos. De tal manera que el humano va a necesitar de recién una sacudida para de recién sentir que se trata de un terremoto. En cambio, el perrito ya lo había llegado a registrar desde mucho antes. Ajá, eso es lo que va a pasar, ¿no? En el caso de los umbrales absolutos, ¿ya? Muy bien, entonces vendría a ser la mínima intensidad de estímulo. Excelente. Pero, por otro lado, también tenemos al umbral diferencial. Esta viene a ser la mínima intensidad de estímulo, pero ahora que nos permite distinguir entre un estímulo y otro. Como, por ejemplo, en este caso, al momento de llegar a comparar dos estímulos de la misma naturaleza. Mamá le dice a su hijo: hijo, ayúdame con la bolsa de compras, pero llévate las más pesadas. Entonces el muchacho, entre tantas bolsas que hay, va a tener que tantear entre una y otra para poder notar cuál viene a ser la bolsa que pesa más. Entonces, cuando esto sucede, el joven utiliza su umbral diferencial, porque va a tener que comparar dos pesos. Claro, el peso que está en la bolsa de una mano y la bolsa de la otra mano. Entonces va a tener que comparar. Cuando comparamos estímulos de la misma naturaleza, ahí utilizamos el umbral diferencial. Un músico, antes de salir a escenario, va a tener que afinar su instrumento. Y para eso va a tener que, a lo mejor, en el caso de una guitarra, va a tener que mover las clavijas. Va a tocar, perdón, el instrumento y luego va a ir ajustando también las clavijas para obtener el sonido que quiere el músico. Entonces, eso es un umbral diferencial. El umbral diferencial es la mínima intensidad de estímulo que permite así diferenciar o distinguir entre un estímulo y otro de la misma naturaleza. Como cuando entonces cargamos dos paquetes de compras y luego notamos qué tan pesados se encontrarían, ¿no? Ese es el umbral diferencial. Mamá cuando cocina utiliza el umbral diferencial, claro, porque va a llegar a tener que notar la diferencia entre un sabor y otro. Claro, está preparando la sopa, le echa sal, lo prueba y dice, no, le falta un poco más. Le echa un poco más de sal, lo vuelve a mover, lo prueba. Ahí dice, ah, ahora está bien. ¿Qué ha hecho? Ha comparado la sal en una primera probada de la segunda. Eso es umbral diferencial. Eso es el umbral diferencial. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera es ahí donde nos encontramos con el umbral diferencial, que es la que nos permite distinguir o diferenciar entre un estímulo y otro al momento de llegar a ser. Al momento de llegar a ser comparados. ¿Correcto? Eso es los umbrales. Ahora, ¿quién propone la ley de los umbrales? ¿Quién propone la ley de los umbrales? Los mismos que fundan la psicofísica. ¿Quiénes fundaron la psicofísica? Parte de nuestro primer tema. ¿Quiénes fundaron entonces la psicofísica? La psicofísica o los padres de la psicofísica, ¿quiénes van a ser? Weber y Fechner. Van a ser Weber y Fechner, claro, ¿no? Weber y Fechner. Ellos van a llegar a ser los fundadores de la psicofísica y con ellos surge la ley de los umbrales, pues. Claro, ¿no? Weber y Fechner presentan la ley de los umbrales. Ley de los umbrales, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente. Entonces, ahí lo encontramos, ¿no? Claro que sí. Ahora, modalidades de la sensación. ¿Cómo pueden llegar a darse las sensaciones? En las modalidades de la sensación, vamos a tener en cuenta a continuación, ahí está,
las sensaciones primero llamadas exteroceptivas. Se les llama sensaciones exteroceptivas porque nos van a permitir registrar el medio externo. Por eso se le llama exteroceptiva. Entonces, de llegar a registrar el medio externo, las sensaciones exteroceptivas, ¿a quién nos estamos refiriendo? Específicamente a los cinco sentidos. Claro, ¿no? Nos estamos refiriendo a los cinco sentidos. Por eso es que se le va a llamar de esa manera sensación exteroceptiva. Ahora, al tener en cuenta entonces nuestra sensación exteroceptiva, vamos a encontrarnos de la siguiente manera entonces con, ahí está, primero, el sentido de la vista va a tener como órgano el ojo. Claro, ¿no? El ojo va a ser el órgano. Recordemos que los estímulos van a actuar sobre un órgano. Bueno, pues aquí en este caso va a llegar a ser, pues, el órgano va a llegar a ser el ojo. Ahí tenemos entonces cómo el órgano va a llegar a ser el ojo. Y va a albergar a los llamados fotorreceptores. ¿Quiénes son fotorreceptores? Ahí tenemos a los conos y los bastones. Los conos son los que nos van a llegar a permitir la conocida visión. Nos van a permitir la visión fotópica. Y cuando hablamos acerca de la visión fotópica, se refiere a la visión en relación al brillo, en relación a los colores. De esa manera, entonces, al momento de llegar a capturar ello, nos referimos a que nos permiten la visión fotópica, sería registrar la luz, brillo y colores. Claro, de eso se trata. Se le conoce entonces como. Se conoce entonces como visión fotópica. Esa es la visión fotópica, ¿no? Permiten entonces la visión fotópica registrar luz, brillo y colores. Pero también por otro lado tenemos a los bastones, que son los que nos permiten la visión escotópica. La visión escotópica se refiere a poder llegar a captar la información, pero en poca luz. Por eso se le llama la visión en la penumbra. La visión en la penumbra se refiere a la visión en poca luz, como cuando nos vamos a dormir y apagamos las luces. Luego de unos segundos podemos ver en el interior de nuestra habitación. Claro, eso es justamente porque se presentaría la visión en la penumbra. Ajá. Y por otro lado también se produce la visión periférica. Si hablamos acerca de la visión periférica, nos referimos a poder mirar con el rabillo del ojo. Esto muy probablemente ustedes también lo hayan notado, ¿no? Sin necesidad de voltear, pueden notar de que algo se puede estar moviendo a su lado derecho, a su lado izquierdo, o tal vez hacia arriba o hacia abajo. Cuando esto se presenta, entonces estamos frente a la visión periférica. Y la que nos permite la visión periférica van a llegar a ser, como dijimos, los bastones. Muy bien, chicos, los bastones son los que nos van a permitir entonces la llamada visión periférica. ¿Correcto? Lóbulo cerebral, ustedes lo saben esto por bases biológicas del comportamiento. ¿Quién procesa la información visual? Si hablamos ahora de la información visual, eso lo va a procesar el lóbulo occipital. Claro, muy bien, muchachos. De eso se va a encargar entonces el óvulo occipital. Claro, muy bien, eso lo sabemos ya por bases biológicas, ¿no? Excelente. Y como ustedes vienen repasando, ¿verdad? Entonces ustedes ahí donde ya tienen referencia acerca de todo eso, pues, ¿no? Claro, pero por supuesto. Muy bien, excelente, muchachos. Luego tenemos por otro lado también el sentido de la vista. Después de la vista tenemos el sentido del oído. El oído va a tener como órgano el oído, pues propiamente dicho. Y también vamos a tener a los llamados fonorreceptores. Ahora tenemos a los llamados fonorreceptores. Y tenemos, dijimos, a los fonorreceptores.
Claro, ¿no? Los fonorreceptores. Los fonorreceptores vienen a ser ahora los cilios del órgano de Corti. Son los fonorreceptores, son los cilios del órgano de Corti, que finalmente van a registrar, pues, el sonido. Lóbulo cerebral, quien se encarga de procesar la información acústica, se va a encargar el lóbulo temporal. Centro nervioso, entonces, será el llamado lóbulo temporal. ¿Bien? Ahí vamos a encontrar entonces al denominado lóbulo temporal. Excelente, muchachos. Allí vamos a encontrar entonces, como dijimos, al lóbulo temporal. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Luego tenemos ahora en relación al tacto. Vámonos ahora con el tacto. Cuando nos referimos ahora acerca del tacto, el tacto también se le conoce como la sensación háptica. Por si acaso, si es que lo encuentran de esa manera, va a significar lo mismo. Sensación háptica se refiere al tacto, ¿sí? Sensación háptica o tacto. Aquí vamos a tener como órgano sensorial. ¿Quién creen que va a llegar a ser ahora el órgano sensorial? Bueno, pues el órgano sensorial, ¿quién va a llegar a ser entonces? Va a llegar a ser la piel. Claro, la piel, muchachos. Y en este caso, aquí nos vamos a encontrar ahora con los llamados termorreceptores. Los termorreceptores van a registrar la información basada en la temperatura, como por ejemplo los corpúsculos de Krauss, que van a registrar el frío, y los corpúsculos de Ruffini, que van a registrar el calor. Ellos se llaman termorreceptores. Ellos son los termorreceptores. Y van a registrar, pues, temperatura, ¿no? Claro. En el caso de los mecanorreceptores, vamos a tener ahora a los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Meissner. Corpúsculo de Pacini y Meissner. Los corpúsculos de Pacini van a registrar la presión, como por ejemplo en este caso, como cuando nosotros llegamos a. Cuando nos llegan a extraer sangre y llegan a colocarnos una liga en el antebrazo, sentimos una presión de la liga. Ya eso va a llegar a ser en los corpúsculos de Pacini. A eso se refiere cuando hablamos acerca de los corpúsculos de Pacini. Y por otro lado, tenemos también a los corpúsculos de Meissner. Meissner nos van a permitir registrar lo que es la textura. Y la vibración también. Ambos van a registrar vibración. La vibración de alta frecuencia va a ocurrir cuando se presenta los corpúsculos de Pacini. Por ejemplo, alta frecuencia es como cuando llegamos a tener una lavadora y cogemos a la lavadora en pleno centrifugado. Ya, ahí se daría entonces los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner, por otro lado, van a llegar a estar vinculados a la baja frecuencia. Y si hablamos acerca de una baja frecuencia, la baja frecuencia se refiere, por ejemplo, cuando vibra un celular. Ajá, a eso se refiere. Al momento de vibrar un celular, ahí sería una baja frecuencia, pues, ¿no? Ajá, de esa manera. Los nociceptores, por otro lado, si hablamos ahora acerca de los nociceptores, si hablamos más bien ahora de los nociceptores, estos son aquellos que estarían vinculados hacia poder registrar el dolor. Claro, ¿no? Se refieren al dolor. ¿Y esto qué viene a ser? La sensación algésica. Claro, ¿no? Y esto hace alusión hacia la sensación algésica. Esa es la sensación algésica o la sensación de dolor. ¿Ya? Esa es la sensación algésica o la sensación de dolor. Como por ejemplo cuando te cae una piedra a lo mejor en la mano o tal vez cuando un gordito te pisa el dedo meñique del pie estando en sandalias. Ya eso vendría a ser pues dolor, pues, ¿no? Claro, así es, eso implicaría la parte del dolor. Ah, ¿y quién va a procesar la información del tacto? El tacto lo procesa el lóbulo parietal. Claro, muy bien, chicos. Ahí nos encontramos entonces con el lóbulo parietal. Bien, ahí encontramos entonces al lóbulo parietal.
Excelente, muchachos. Muy bien, así es, Ashley Rodrigo. Por otro lado, también está el sentido de el gusto que va a tener como órgano a la lengua. Pero por otro lado, van a encontrarse a los llamados quimiorreceptores, los cuales se les llama así también a los receptores del olfato, por cierto. Quimiorreceptores porque van a registrar sustancias disueltas o sustancias volátiles. En este caso, si hablamos acerca de las sustancias disueltas, se relaciona al gusto. Y es aquí donde encontramos a los llamados botones gustativos. Los botones gustativos son los que están dentro de las papilas gustativas y son los que van a llegar a registrar los sabores. Claro, lóbulo cerebral también sigue siendo el lóbulo parietal. Sigue siendo, en este caso, el lóbulo parietal. ¿Ya? Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? En el caso del olfato, el olfato, por otro lado, va a llegar a tener como órgano más bien a la nariz. Claro, ¿no? Vamos a tener más bien a la nariz. Y en este caso, los quimiorreceptores van a ser más bien ahora los cilios de la mucosa olfativa, que son los que van a registrar los olores. Son los cilios de la mucosa olfativa que van a registrar olores. Ah, entonces esos son los cilios de la mucosa olfativa. Ah, entonces los cilios de la mucosa olfativa son aquellos que van a permitirnos esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el lóbulo temporal, que es el que nos va a procesar la información a nivel cortical. Pero también, por otro lado, nos referimos hacia el bulbo olfativo. Y por otro lado, el rinencéfalo. Cuando hablamos acerca del lóbulo temporal, eso se da a nivel cortical, pero a nivel subcortical está el rinencéfalo. Y una estructura dentro del rinencéfalo es el bulbo olfativo. Claro, ¿no? Es el bulbo olfativo. Efectivamente. Y este viene a ser entonces el centro de procesamiento de la información para, en el caso del olfato. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Todos ellos, recuerden, se les llama sensaciones exteroceptivas. Exteroceptivas porque nos permiten registrar el medio externo. ¿Bien? Pero, por otro lado, también tenemos a las sensaciones proprioceptivas. Estas son las que van a informar ahora acerca, por ejemplo, de los músculos. Se le llama sensación sinestésica o kinestésica. Sensación sinestésica o kinestésica. Este va a informar sobre la posición, movimiento del cuerpo, pero también sobre el estiramiento muscular o la tensión muscular. Claro, ¿no? Como por ejemplo, tal vez a ustedes les ha pasado llegar a sentir una tensión muscular, como cuando se han acostado en mala posición. Claro, ¿no? Cuando se han acostado en mala posición. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos chicos que cuando se van a dormir luego amanecen con medio cuerpo afuera de la cama y medio cuerpo adentro. Ya, por ejemplo, algunos así, terminan con el cuello, por ejemplo, ¿no? El cuello un costado, ¿no? Terminan con el cuello en L. De tal manera que cuando llegan a reincorporarse, a moverse, pues sienten dolor, pues, ¿no? Claro. Pero además de eso es el estiramiento que se da a nivel muscular, por supuesto. Cuando ocurre, entonces, este estiramiento, esta tensión, es a eso lo que se le llama sensación sinestésica o kinestésica. ¿Ya, muchachos? Entonces, ahí es donde se va a llegar a encontrar la sensación sinestésica o kinestésica. Y por otro lado, vamos a tener al órgano sensorial. En el órgano sensorial van a ser las fibras musculares y los órganos tendinosos de Golgi y las articulaciones. De eso se trata cuando hablamos acerca de un órgano sensorial. Fibras musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Bien, esos son los órganos. Ah, muy bien. Ahora vienen los receptores. ¿Quiénes son los receptores sensoriales de la sensación kinestésica o sinestésica? Van a ser las llamadas terminaciones nerviosas libres y van a ser los receptores. Van a ser entonces las terminaciones nerviosas libres. Y quien va a procesar esta información va a llegar a ser el lóbulo parietal. Sigue siendo en este caso el lóbulo parietal.
va a llegar a ser entonces de esta manera el óvulo parietal, ¿no? ¿Sí? De esa forma. Entonces tenemos la sensación kinestésica o sinestésica, que informa sobre el movimiento o la posición del cuerpo al momento de llegar a montar bicicleta, al momento de subirnos a la montaña rusa, sentir que nuestro cuerpo se mueve de un lado a otro, ya a eso se refiere. Sensación sinestésica, dijimos, o kinestésica, ¿no? Sí, sensación kinestésica o sinestésica. Pero también, por otro lado, tenemos a continuación la sensación vestibular o laberíntica. Cuando hablamos acerca de la sensación vestibular o laberíntica, esta informa sobre el equilibrio y la gravitación. Claro, ¿no? Informa sobre el equilibrio, dijimos, o la gravitación. Entonces, la sensación vestibular o laberíntica es la que va a llegar a informar sobre la estabilidad del cuerpo. Claro, como cuando caminamos sobre una cuerda floja, ahí va a llegar a registrar la sensación de estabilidad. Y entonces es aquí donde nosotros llegamos a presentar en este caso la parte del estímulo, ¿no? El órgano va a llegar a ser el oído interno, donde van a encontrarse los llamados canales semicirculares, ¿no? El órgano interno o el oído interno, canales semicirculares. Por otro lado, encontramos también como receptores a los otolitos, que son cristales que se encuentran en la parte interna de los sacos vestibulares. Los otolitos son los receptores sensoriales, y los cuales están sumergidos en una sustancia líquida. Es por eso que al momento en el cual nosotros llegamos a movernos de un lado a otro, por ejemplo, al momento de movernos de un lado a otro, vamos a llegar a presentar esta peculiar condición. Claro, ¿no? En los otolitos, cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros llegamos a presentar, entonces, en este caso, el movimiento, dijimos, cuando nos referimos, en este caso, acerca del movimiento, entonces es ahí donde estaríamos llegando a presentar esta característica, ¿no? Los receptores sensoriales se mueven, los otolitos también se mueven. Es por esa razón, entonces, que cuando alguien va a llegar a, por ejemplo, en este caso ahora, ¿no? Al momento de hablar acerca de los otolitos, una persona da vueltas sobre su propio eje. Cuando alguien da vueltas sobre su propio eje, por ejemplo, al momento de dar vueltas sobre nuestro propio eje, parece como si todo siguiera dando vueltas a nuestro alrededor. Claro, eso se debe precisamente a los otolitos. Ah, entonces los otolitos son aquellos que van a llegar a generar esa condición. Claro, ¿no? Los otolitos entonces nos generan la sensación de vértigo. Ajá. Esos vendrían a ser entonces la sensación de vértigo. A eso se refiere. Porque los otolitos cobran movimiento. De esta manera entonces se presentaría como centros nerviosos. Ahora tenemos al cerebelo y el óvulo parietal. Tenemos al cerebelo y el óvulo parietal. ¿Ya? Son los que van a procesar la información. Bien, a ver, se podría relacionar con la memoria espacial. En el caso de la sensación vestibular, si quieren asociarlo de alguna manera, en una situación, tendríamos que mantenerle o presentarle en una situación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es la memoria y otra cosa es la sensación. Son dos procesos diferentes. En este caso, si una persona quiere ubicarse, por ejemplo, en una calle, va a tener que utilizar su memoria espacial. Claro, a eso se refiere con la ubicación espacial. Pero otra cosa es la sensación de estabilidad, que eso más bien se da, por ejemplo, cuando uno va perdiendo el equilibrio. Por eso una cosa es sensación y otra cosa es recordar algo. Recordar el espacio, eso es memoria espacial. Recordar el lugar, eso es memoria espacial. Pero esto es sensación. Esto no tendría que ver en tal caso con un recuerdo, sino más bien con lo que se vive en el presente. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, en esencia, son dos procesos independientes. La sensación con la memoria, pues. Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Sobre en ese sentido.
Porque al momento en el que nosotros llegamos a ubicarnos en algún lugar, lo estamos utilizando el pensamiento espacial y la memoria espacial, claro. Pero, digamos, en ese caso, el equilibrio, la gravitación, bueno, no, pues no participaría de ninguna manera, ¿no? Claro, no participaría de ninguna manera. Bien. En el caso de los sacos vestibulares, lo cuando se habla acerca de los sacos vestibulares, son unas estructuras, son estructuras que se encuentran a nivel interno en el oído, y es ahí donde se encontrarían los otolitos. Los otolitos están dentro, en tal caso de los llamados sacos vestibulares, que son estructuras que se encuentran en el oído interno, y ahí se van a encontrar sumergidos en una sustancia líquida. Esos serían los sacos vestibulares, ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces, hasta ahí, bueno, un punto bastante elemental acerca de lo que va a llegar a ser el complemento de lo que hemos estado viendo sobre la sensación. Pero también encontramos a las sensaciones interoceptivas. ¿Quiénes son las sensaciones interoceptivas? Aquellas que nos permiten registrar el medio interno, como por ejemplo, tenemos aquí al hambre, la sensación de sed, la sensación de náusea y la sensación también de los cólicos menstruales. La sensación de cansancio también se considera que viene a ser una sensación senestésica. Aquí está informando acerca de los órganos internos, en el caso de las estructuras orgánicas. Y aquí vamos a encontrar también a los quimiorreceptores y a los osmorreceptores. Entonces, es ahí donde nos vamos a llegar a encontrar, ¿no? En los receptores sensoriales. Y quien va a procesar esta información va a corresponder, o bueno, entre otros, ¿no? Hay más elementos también, incluso sería relacionado con el óvulo de la ínsula. Pero ¿quién sería? El sistema límbico. Y ahí vamos a encontrar, entre otras estructuras, al hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es aquel que regula el hambre y la sed. Es aquel que regula el hambre y la sed. Bien, entonces por esa razón se estaría dando, ¿no? El hipotálamo, así es, ¿no? ¿Qué medio registraba entonces? Creí que era el medio interno. Cuando se habla acerca de las sensaciones proprioceptivas, claro, ambos son el medio interno, porque el equilibrio se da en el oído, pues, y eso es interno. Solo que cuando hablamos acerca de la sensación senestésica, se da a nivel de órganos, a nivel de vísceras. En el oído no tenemos vísceras, pues, ¿no? Claro, cuando hablamos acerca de vísceras, se refiere a los órganos internos, en ese caso. Si hablamos acerca del oído, es también interno, claro, pues, pero no es visceral, pues. Eso no es visceral porque no tenemos intestinos en el oído, pues, ¿no? Claro, así es, ¿ya? Muy bien, entonces a eso se refiere cuando hablamos acerca de la sensación senestésica. La sensación senestésica muchas veces lo confunden con la sensación sinestésica, solo por el ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. La sinestésica es sobre movimiento y la senestésica es sobre los órganos internos. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso es lo referido acerca de la sensación. Pero por otro lado también tenemos al proceso mediante el cual ahora vamos a filtrar lo que captamos a través de los sentidos. Lo que nosotros vemos, tocamos, olemos o probamos va a llegar a ser recibido, pero rápidamente desaparece. Claro, a menos que algo llame nuestra atención. Esta pequeñita va a llegar a utilizar la vista para poder capturar información de forma, tamaño, color de las cosas, claro. Pero cuando ellas, al momento de ver en la laptop un dibujo animado, se centra en la imagen que está recibiendo. A pesar de que mamá puede estar a su lado, ella solo se centra en la imagen que está viendo, frente a ella, la imagen que está frente a ella. Entonces, ahí estamos hablando de que está filtrando ahora la información, volviéndolo a lo que está viendo de manera significativa. Pues sí. Entonces, la sensación es un proceso cognitivo también básico por el cual nosotros llegamos a seleccionar y llegamos a filtrar la información para volverla significativa.
Entonces, la atención es un proceso cognitivo que selecciona la información proveniente de los sentidos o también incluso de los llamados procesos mediadores. Claro, no solamente vamos a atender lo que vemos, escuchamos, sino que también podemos atender nuestros recuerdos. Entonces, la atención también se va a llegar a dar como un proceso de esa naturaleza. La atención es un proceso cognitivo que selecciona la información y la filtra. Actúa como un proceso de filtraje, así como un mecanismo también de control. Claro, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la información al momento de volverse significativa pasa a otro nivel, por ejemplo, en este caso, a la memoria. Como por ejemplo, entonces, en el caso de la memoria. Claro. Entonces, al momento de salir a la calle, podemos llegar a registrar gran cantidad de información visual. Claro, personas caminando, autos, edificios, pero no todo lo que vemos lo vamos a retener, sino que se va a olvidar, claro, a menos que algo llame nuestra atención. Pero por supuesto, y si algo llama nuestra atención, como por ejemplo, tal vez podemos ver de que en la calle vemos a una persona vestida de Spider-Man que comienza a hacer malabares en un cruce de avenidas. Ya, eso llamó nuestra atención. Sí, eso es algo poco común. Pero llegar a recordar, pues, cuántos autos de color rojo vimos al cruzar la calle, pues no vamos a recordarlo. ¿Por qué? Porque hay información que llega y rápidamente desaparece. Pero cuando algo llama nuestra atención, sucede que la información se filtra y pasa a otro nivel, que sería en este caso la memoria. Ah, entonces actúa por eso como un proceso de filtraje, así como también un mecanismo de control. Como proceso de filtraje, entonces la atención garantiza un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes, claro. En el proceso de la atención, vamos a encontrarnos que pueden llegar a ser por el interés y también pueden llegar a diseminarse o expresarse por la actitud. Por el interés y por la actitud. Por el interés, ¿cómo puede llegar a ser la atención? Puede ser atención selectiva, que esta consiste en que nosotros nos enfocamos hacia un elemento y lo separamos del resto que lo rodea. Esa es una atención selectiva. Ah, entonces de esta manera se da cuando elegimos prestar atención a algún estímulo, ignorando a otros que se presentan en la misma situación. Claro. Que se presentarían entonces así en la misma situación. Ah, entonces, este tipo de atención es la que se presenta, por ejemplo, cuando una joven va a comprar una mochila. De las 30 maletas que está viendo, de las 30 mochilas que puede estar frente a ella, solamente elige una que es floreada. Entonces se centra un elemento y lo destaca del resto que lo rodea. A eso se le llama atención selectiva. Entonces se da cuando elegimos prestar atención a un elemento ignorando a otros que se presentan en la misma situación. Capturamos un elemento y lo separamos del resto que lo rodea. Ahí entonces es donde la encontramos, ¿no? Se llama atención selectiva. Esa es la atención selectiva, ¿no? Se da entonces cuando elegimos prestar atención a algún estímulo ignorando el resto que lo rodea. Muy bien, ajá, así es. En el caso de la atención sostenida, por otro lado, en la atención sostenida es aquella que se mantiene en el tiempo. Se mantiene más bien en el tiempo. Y cuando hablamos acerca del tiempo, es a la que se mantiene por un prolongado periodo. Por ejemplo, cuando vemos la televisión.
o vemos un programa favorito. Eso vendría a ser atención sostenida. Aquel que ya fue a ver, a lo mejor, no sé, Guardianes de la Galaxia. 2 horas y media sentado viendo la película. Claro, entonces, algo que llama tu atención, la vas a retener. Claro, claro que sí, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Ah, entonces, llama tu atención. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí se estaría dando, por supuesto, ¿no? Esa atención sostenida. ¿Por qué? Porque se va a llegar a mantener, ¿no? Claro, se va a llegar a mantener. Esa es justamente la atención sostenida, como el spoiler. Entonces, es lo que se va a llegar a mantener por un tiempo más prolongado. Esa atención sostenida, palabra clave, tiene que ver con el tiempo. Palabra clave, dijimos, tiene que ver entonces con el tiempo. ¿Ya? Muy bien, ahí se daría entonces a partir de ello, ¿no? Así es, muchachos. Entonces, atención sostenida, la que se mantiene en el tiempo. Por otro lado, también tenemos la atención dividida. La atención dividida es aquella que se va hacia varios focos. Se orienta ahora hacia varios focos. Claro, muy bien. Entonces, ahí aparecería, por ejemplo, una joven. Ella, una joven que llega a atender una llamada telefónica mientras toma nota y ve los correos electrónicos que están llegando. ¿Eso qué es? Eso es atención dividida, pues. ¿Por qué? Porque se orienta hacia varios focos. Cuando distribuimos nuestra atención en varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo, suele estar relacionada con actividades rutinarias o mecanizadas también por la práctica. Claro, ¿no? Es atención dividida. Entonces, una atención dividida es cuando se orienta más bien o se va dirigiendo hacia varios focos. Atención selectiva, atención sostenida, atención dividida. Eso es la atención, pero por el interés del sujeto. Recuerden que eso es por el interés. Muy bien, eso se daría, ¿no? A continuación, vámonos ahora con por la actitud. ¿Cómo puede ser la atención por la actitud? Tenemos atención voluntaria, que es la que se produce de manera intencional, como cuando uno realiza una tarea. Atención voluntaria, es porque es intencional. De esa manera, ¿no? Cuando vayan a dar el examen de admisión, atención voluntaria. ¿Por qué? Porque es intencional. Ustedes desean dar el examen y van a tener que mantener su atención en ello. Ese sería entonces la atención voluntaria. En ella entonces el sujeto dirige deliberadamente su atención hacia cierto estímulo y participa allí la intencionalidad y la conciencia del sujeto. Allí más bien es donde estaría presentándose la participación de la intencionalidad y la conciencia. Participa allí la intencionalidad, dijimos, y la conciencia. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Pero la atención involuntaria es aquella en donde se estaría dando sin participación de la conciencia y puede ocurrir ante un estímulo de alta intensidad, por ejemplo, la llamada atención refleja. Cuando un pequeño llega a enchufar sus audífonos, no llega a desbloquear el audio que estaba con la que estaba inicialmente. Cuando le sube el volumen y no funciona, se da cuenta recién que estaba bloqueado el audio. Al momento de desactivarlo, comienza a sonar fuerte. El chiquito lo que hace es ahora, pues, alejar de su oído los audífonos. ¿Qué es eso? Atención refleja. Ante un estímulo de alta intensidad, uno reacciona de manera inmediata. Es la que aparece cuando un estímulo nuevo, fuerte o significativo también, nos atrae repentinamente. Esa es la atención involuntaria y puede ser de forma refleja. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, todo esto corresponde hacia el proceso de atención. ¿Sí? De esa manera, entonces, tenemos nuestra atención. Eso corresponde a la atención. Pero también, por otro lado, tenemos ahora el proceso de percepción. Vámonos ahora hacia el proceso de percepción.
Cuando hablamos acerca de la percepción, vamos ahora a otro proceso cognitivo. Antes de llegar a otro proceso cognitivo, a ver, hasta aquí, ¿se ha llegado a captar entonces lo que hemos estado señalando? Sí, lo hemos hecho poco a poquito, dando algunos ejemplos, ¿sí? Para que se pueda llegar a entender, ¿no? Porque son varios contenidos, ¿no? Son tres temas prácticamente uno solo. Ya, muy bien, excelente, muy bien, chicos. Usted es un chico, chica sabia, se da cuenta, ¿no? Rápidamente lo asimila. Muy bien, jovencitos. Listo, seguimos avanzando entonces. Vámonos ahora con la percepción, ¿no? Allá, la atención, reflejar, correflejo, reflejo, es lo mismo. La atención refleja el arco reflejo y el acto. No, pero ¿por qué juntas todo? No es lo mismo. Ya hemos mencionado cada cosa por partes. A ver, para empezar, lo que sí podría estar relacionado es el acto reflejo con la atención refleja. ¿Ya? Pero no es lo mismo tampoco, ¿eh? Solo que está relacionado de alguna manera. Por supuesto, cuando hablamos acerca de una atención refleja, es cuando la persona responde de manera inmediata ante un estímulo de alta intensidad. Como por ejemplo, si un niño llegase a estar caminando detrás de unos enamorados y él comienza a tocar los platillos de la banda de música donde pertenece, los que están adelante van a salir corriendo porque van a reaccionar inmediatamente frente al sonido. Ya, eso es una atención refleja. Y se le llama refleja porque a su vez es un acto lo que hacen. Lo que le genera es la atención porque voltean inmediatamente. Pero la respuesta automática se llama acto reflejo. Entonces, ahí sí hay una relación entre el acto y el ar y y la atención, sí. Ahí sí estamos hablando de una relación. Pero el arco reflejo ya no, pues. Y el arco ya es otra cosa. El arco es lo que estaría sucediendo internamente en el individuo. Entonces, ahí ya no entra, ya no entra, digamos, a relacionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es diferente, pues, la cuestión. Ya, mientras que la atención y el acto reflejo se pueden evidenciar observablemente, el arco reflejo, pues, es inobservable, pues. Así es. ¿Ya? Muy bien, eso se daría entonces, ¿no? Para terminar la idea. Ahora sí, a continuación, vamos ahora con la percepción. Vámonos ahora con el proceso de percepción. Cuando hablamos acerca del proceso de la percepción va a ser un proceso mediante el cual le vamos a dar significado. Vamos a llegar a interpretar lo que estamos captando a través de los sentidos. Entonces, una cosa es ver y otra cosa es percibir. Podemos ver a través de la vista. Percibimos que una mano está cogiendo una nube, una joven está sosteniendo con sus piernas la torre de Pisa. Y como si una bola de energía saliera de las manos de un joven para hacer a otro volar por los aires. Entonces, eso vendría a ser percepción. La percepción se define como el proceso mediante el cual llegamos a darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Entonces, a través de la sensación probamos una mermelada. Sí, gracias a la percepción reconocemos de qué sabor es. A través de la sensación registramos las ondas sonoras respecto a la voz de la persona que nos habla. Con la percepción reconocemos la voz de la persona que nos está hablando. Entonces, no es lo mismo sensación que percepción. La percepción consistirá en darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Al momento de darle significado, como lo acabamos de ver aquí también con las imágenes que se han mostrado, ahí estamos presentando el proceso de percepción. En ese sentido, ahora vamos a ver que en Alemania surge una escuela psicológica que se llegó a centrar en descubrir de qué manera nuestra mente llega a elaborar diversas organizaciones de la información. Y en este caso es ahí donde surge la Gestalt o la Gestalt.
A principios del siglo XX, la escuela psicológica de la Gestalt aporta con una serie de demostraciones que sustentarían la explicación referida a que la mente, al recibir varias sensaciones, ahora las organiza, configurando una Gestalt, que es un vocablo en alemán que significa forma, significa configuración, pero también significa totalidad. Y significa, dijimos también, por otro lado, totalidad. Entonces, lo de la Gestalt buscaron explicar de qué manera nuestra mente le va dando significado a lo que captamos a través de los sentidos. Y a eso es a lo que le va a llegar a señalar, lo va a referir acerca de lo que va a llegar a ser. Los elementos, ¿no? Organiza entonces la información, recibe la información a través de la sensación, pero luego la mente lo organiza y le da un significado. Claro, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos acerca de la Gestalt o la Gestalt, ¿ya? Eso implicaría, ¿no? Y por otro lado, según esta escuela, entonces, la percepción del conjunto excede la suma de las partes del mismo, que significa un principio elemental de que el todo es más que la suma de sus partes. Cuando nos dicen ahora de que el todo es más que la suma de sus partes, va a considerarse que el momento de percibir juntamos y formamos o integramos un todo. Por ejemplo, cuando nosotros reconocemos que quien nos va a visitar es la abuela, no vemos a la abuela por partes, pues, ¿no? Una oreja, sus lentes, el bastón, un ojo, una ceja. No, sino que a través de un solo golpe de vista capturamos todo el elemento. Claro, ¿no? Y reconocemos a la abuela a través de un solo golpe de vista. Por eso es que el todo es más que la suma de sus partes, y a eso se le llama principio holístico. Proviene del prefijo holo, que significa todo, destacando la importancia de lo que aporta el sujeto que percibe para la organización de los datos sensoriales. De eso se trata, ¿no? Así es. Sin sensación no hay percepción. Claro, científicamente, no habría percepción sin sensación. Por lo tanto, para que haya percepción, tiene que haber sensación, claro. Sí. A nivel científico, esa sería la forma, ¿no? Claro que sí, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Excelente, muchachos. Muy bien, excelente. Por otro lado, entonces, de esta manera, los de la Gestalt llegaron a señalar que van a encontrarse, van a llegar a presentarse, mejor dicho, diversas estructuras donde el cerebro, para percibir, impone leyes o principios de organización perceptual. De organización perceptual. Entonces, ellos van a descubrir cuáles vienen a ser los elementos por los cuales entonces se va a llegar a dar una explicación acerca de todos esos elementos, las leyes o los principios de organización. De eso se trata, ¿no? El cerebro, entonces, para percibir, impone las leyes y los principios de organización perceptual. Sí. El cerebro, para percibir, impone las leyes o los principios de organización perceptual. ¿Ya? Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata. Ahora, según la Gestalt y con todos estos aportes, entonces, ¿qué define? Que la percepción lo va a llegar a presentar como un proceso de naturaleza descendente, en el que se integra, se organiza y se interpreta la información sensorial, permitiendo el reconocimiento de objetos o situaciones almacenadas previamente en la memoria. Ante la pregunta entonces, ¿qué vemos en estas imágenes?
al momento de señalar qué vemos en estas imágenes, qué vemos en estas imágenes, aquí entonces es donde nosotros decimos, ah, se trata entonces de una cámara fotográfica, aquí vemos una silla, aquí vemos un lapicero. Ah, entonces lo que estamos haciendo es darle significado no solamente a las cosas, sino también a ciertas representaciones. Como por ejemplo, esta pareja de enamorados, enamorados hasta sus últimos leucocitos. En una puesta de sol juntan sus manos y toman esta fotografía que inmortalizan el amor que se tiene. Aunque bueno, la semana termina, pero bueno, lo importante es que en ese momento había sol. Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a ser, ¿no? De eso se trata. Ajá, entonces, ahí viene a darse. Cuando decimos entonces, ¿qué vemos en estas imágenes? Lo que estamos captando es a través del sentido de la vista. Y lo que hace tu mente luego es interpretarlo, es darle un significado. Y eso es la llamada percepción. Al momento entonces de llegar a darse la percepción, estamos llegando a darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Y bueno, pues entonces de eso se trata, ¿no? Claro. De eso se trata cuando hablamos acerca de la llamada percepción. Y de eso se trata cuando hablamos acerca de la percepción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso se daría, ¿no? ¿Qué vemos entonces en estas imágenes? Le damos un significado, por supuesto. Y es que al percibir, como ya sabemos, integramos la información sensorial y le damos significado. Claro que sí. Principio de la percepción. Aquí vamos a señalar un elemento muy interesante. Cuando hablamos acerca de los principios de la percepción, la Gestalt se llegó a interesar en que nuestra mente, al momento de organizar la información, va a llegar a utilizar ciertos recursos. Encontramos los aportes de Wertheimer, de Kafka, de Kohler, y que van a llegar a ser los fundadores de la escuela gestáltica. Fueron ellos los que enuncian las leyes fundamentales de la percepción. Son los que señalan que nuestra mente va a llegar entonces a darle un valor muy significativo, claro, ¿no? Otorgándole para ello un significado a las sensaciones. Entonces, estos personajes, los máximos exponentes de la Gestalt, señalaron pues que el todo es más que la suma de sus partes, como ya sabemos, y a eso se le va a llamar el principio holístico. Y a eso se le llamará principio holístico, donde el todo es más que la suma de sus partes. Claro, eso será el principio holístico. ¿Ya? Muy bien, muchachos. De eso se trata, el que el todo es más que la suma de sus partes. Por ejemplo, al momento de ver un perrito, esta imagen, muy probablemente uno ve automáticamente un animal, un perro. Pero en sí, en esencia, son un conjunto de manchas. Sin embargo, nuestra mente le da un significado buscando la manera más simple de hacerlo. Y es a eso a lo que se le va a llamar el principio holístico, que el todo es más que la suma de sus partes. Al momento de percibir, entonces capturamos, al momento de percibir, lo que hacemos es llegar a integrar los elementos que lo conforman. Ajá. Entonces, es ahí donde nos encontraríamos de esta manera, ¿no? Entonces, en el principio holístico, dice que el todo es más que la suma de sus partes. Cuando vemos esta otra imagen, podemos apreciar a continuación que se trata de un robot. ¿Pero por qué llegamos a ver aquí un robot? Y aquí a su lado también hay un conjunto de piezas de Lego, pero no vemos un robot, no vemos nada definido. Entonces, ¿por qué aquí sí hay un robot y aquí no hay un robot? En esencia, los dos son un conjunto de piezas de Lego, pero lo que hace que esto sea un robot viene a ser el orden en el que están puestos las piezas.
Es ahí entonces donde nos damos cuenta de que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Ya? Muy bien. De esa manera entonces se daría, ¿no? Mariposas. Ah, por la parte de abajo. Ya, pero eso es centrar solamente en lo negro, pues. Claro, ¿no? Estamos hablando de que al momento de ser holístico se integra todo para formar un nuevo todo. En este caso, nos vamos ahora a centrar a una de las leyes generales llamada la ley de las totalidades perceptivas. Cuando nos referimos hacia la ley de las totalidades perceptivas, ahí nos referimos a la ley de la pregnancia. La ley de la pregnancia es la ley general que alberga a las demás leyes, como la ley de la figura y el fondo y la ley de la agrupación. Entonces, es aquí donde al momento de ver esta imagen y nos preguntamos, ¿qué se puede percibir en este cuadro? Nuestra mente va a llegar a dibujar diversas respuestas, sobre todo, lo primero que viene a nuestra mente es que vemos la imagen de dos ancianos. Claro, ¿no? Una que parece la abuelita Coco y por otro lado también hablamos acerca de un abuelito. Claro. Ajá, pero si nos detenemos a ver cada una de las imágenes, nos damos cuenta que están conformados de otras imágenes, como por ejemplo el rostro del abuelito. Se trata de alguien que está tocando guitarra y tiene un sombrero, ¿no? Algo muy semejante a un mariachi, ¿no? Mientras que por otro lado, en lo que viene a ser su oreja, la oreja del abuelo, parece ser una muchacha que está saliendo por el umbral de una puerta, ¿no? Ajá. Ah, entonces eso vendría a ser ya. Todo eso, todo lo que ustedes puedan llegar a ver, ya, todo eso es pregnancia al final. Ajá. Entonces, eso va a llegar a ser eso va a llegar a ser pregnancia. La pregnancia viene a ser a continuación. Entonces, al momento en el cual nosotros le comenzamos a dar un significado a cada cosa, eso es hacer pregnancia, porque nuestra mente busca la manera más simple de darle significado a las cosas. Ah, entonces, por ese lado, corresponde a la tendencia a organizar la información de la manera más simple y mediante patrones determinados. Y mediante patrones determinados. Entonces, buscando la manera en la cual nuestra mente organiza la información de la manera más simple posible, es ahí entonces donde nos encontramos con esta disposición. ¿Bien? Claro. Entonces, nuestra mente busca la manera más simple de darle significado a algo. Sí, ya eso se le llama pregnancia. Y precisamente a eso es a lo que se le va a llamar entonces pregnancia. Muy bien, muchachos, a eso se refiere entonces, ¿no? Le vamos a dar significado a lo que va a llegar a ser pregnancia. Muy bien, excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a llegar, pues, a referir también, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso se daría. Ahora, dentro de la pregnancia que encontramos, la ley de la figura y el fondo, en la cual se sustenta lo que hemos visto hace un momento. Claro, para poder ver a los dos ancianos o una copa que está en el medio, como ustedes lo han visto, capturamos un elemento y lo separamos del resto que lo rodea. Eso se llama figura y fondo. Esta es la tendencia a enfocarnos a un elemento separándolo del resto que lo rodea. Siempre que percibimos, entonces se organiza el campo perceptivo
y capturamos un elemento llamado figura y lo resaltamos del resto que lo rodea, que sería el fondo. En este caso, cuando vemos esta imagen muy conocida en los libros de psicología, ¿qué observamos aquí? ¿Una copa o un florero? ¿O vemos dos caras? Entonces, aquí el momento en el cual nosotros llegamos a centrarnos a un elemento, cualquiera de los dos va a llegar a ser una respuesta válida. Cualquiera de los dos, mejor dicho, va a llegar a ser una respuesta válida. Claro. ¿Y esto por qué? Porque al momento en el cual nosotros vemos solamente la copa en un fondo negro, esa es una primera forma, una primera expresión. Y la segunda es que si vemos lo negro, vemos dos caras y el fondo es blanco. Esa es la segunda. Independientemente de qué es lo que vemos primero y qué debemos después, al final siempre se cumple que la figura resalta sobre el fondo. Entonces, de esta manera, a eso se refiere con la llamada reversibilidad. ¿Qué significa cuando hablamos acerca de reversibilidad? Que podemos llegar a presentar la forma en la cual la figura puede volver a ser forma y la figura puede volver a ser fondo y el fondo puede pasar a ser figura. Entonces a eso se refiere, ¿no? Igual en este caso, ¿qué observamos aquí? ¿O qué animales se pueden ver en la imagen? Al momento de llegar a centrarnos a continuación en esta nueva imagen, lo que hacemos es llegar a encontrarle un sentido. Entonces ahí es donde nos encontramos de esa manera, ¿no? Claro, cuando llegamos a presentar, para poder responder a qué animales vemos, vamos a tener que centrarnos en un elemento en particular y separarlo del resto que lo rodea. Claro, ¿no? Entonces eso va a llegar a darse allí, pero por supuesto que sí, ¿no? Allí es donde vamos a llegar a presentar esta peculiar condición. ¿Ya, muchachos? Así es. Muy bien, jovencitos. Entonces de esa manera se estaría presentando, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, eso van a llegar a ser las leyes de la percepción, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien. Eso vendría a llegar entonces a mostrarse, ¿no? Listo, excelente, chicos. Eso es figura y fondo. Para empezar, eso es figura y fondo. Muy bien. A continuación, vamos ahora a lo siguiente, ¿no? Un primate con un felino. Correcto, muy bien, excelente, ¿no? Muy bien. Ya está. Aquí alguno ve que un león durmiendo. Ya listo, está con su San Pedro, dice. Ya muy bien. Eso, chicos. Ya muy bien. En tal caso, entonces, a partir de ello, vamos a ver qué elementos se van a ir mostrando, ¿no? A continuación. Ya. Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrarnos ahora con respecto a la ley de la agrupación. Pasamos a otras leyes. Claro que sí. Vamos ahora a la ley de la agrupación. ¿Qué sucede a continuación? Cuando hablamos acerca de la ley de la agrupación, nos vamos a centrar ahora en que estas leyes nos van a permitir ordenar la información de una manera bastante interesante y compleja. Por ejemplo, la ley del cierre. La ley del cierre es la tendencia a unir elementos o completar elementos que están segmentados. Por ejemplo, esta imagen que nos trae recuerdo del perrito que vimos hace un momento. Entonces, en este caso, aquí podemos llegar a percibir a una jirafa, pero no necesitamos unir las manchas separadas. No, porque nuestra mente lo que hace es llegar a juntarlas para poder formar un todo. Entonces, es ahí donde encontramos la llamada ley del cierre. Muy bien. Ahí aparecería, ¿no? La ley del cierre. La ley de la semejanza es la tendencia a percibir como si se tratase de
es cuando nuestra mente busca asociar las cosas a elementos ya conocidos. Eso se llama ley de la semejanza. Es la tendencia a percibir como un grupo elementos parecidos. Ah, entonces es ahí donde podemos apreciar esto. Decir que se trata de una columna de triángulos, una columna de cuadrados, una columna de círculos, eso es la ley de la semejanza. Esa es la ley de la semejanza. La tendencia, por lo tanto, a llegar a formar grupos de elementos por el parecido que pueden tener. Ah, esa ley es la que nos dice que al momento de percibir, buscamos comparar elementos con elementos que ya previamente tenemos instalados en nuestra mente. Y es por eso que también busca siempre la semejanza para poder percibirse, dice la Yesta. Es por esa razón que podríamos llegar a lo mejor a confundir en el mercado el comprar culantro y terminamos comprando perejil. Eso que vendría a llegar a ser la ley de la semejanza. Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, vendría a llegar a darse, por ejemplo, la ley de la semejanza. El parecido que puede haber. Algunos lo mandan a comprar, a lo mejor, no sé, pimiento y termina comprando rocoto. Ya, entonces, el parecido que puede haber, nuestra mente busca el momento de la percepción, llega a establecer semejanza entre los elementos. Ah, entonces eso se va a llegar a dar, pero por supuesto, claro que sí, ¿no? Claro, ajá, de esa manera, ¿no? Claro. El parecido, entonces, ¿no? A uno le mandan a comprar lechuga y termina comprando col. Ya, eso es la ley de la semejanza, por el parecido que pueden llegar a tener los objetos o los elementos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces así pueden haber un montón de elementos más. Pero sobre todo, eso es lo que se va a llegar a dar, ¿no? Como la ley de la semejanza. En la ley de la proximidad, lo que nos llama la atención ahora es la cercanía que pueden tener. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver varios puntitos. Claro, son varios puntitos que están juntos. Son varios puntitos que están juntos. Estos puntitos que están juntos, ahí está, puntitos juntos. Esa es la ley de la proximidad. Varios puntitos que están juntos, esa es la ley de la proximidad. Esa es la ley de la proximidad. Ah, entonces, en este caso, los elementos que están muy cercanos parecen vincularlos. Esto sucede, por ejemplo, como cuando una chica puede llegar a decirle a su amiga, ¿no? Me iba a acercar a saludarte, amiga, pero como te vi acompañada de tu enamorado, preferí no hacerlo para no interrumpir. Y la amiga dice, pero yo no tengo enamorado. Ay, es que como te vi al lado de un chico, de un joven, cuando estabas comprando. Sí, pero cuando yo fui a comprar, también había un chico que se acercó a también pedir algo. Pero no, no son, no, no, ni lo conozco. Entonces, es porque los vio juntos, simplemente los percibe como si tuvieran algún tipo de relación, por ejemplo, ¿no? Claro, ajá, de esa manera. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa forma es como se estaría presentando. Esa es la ley de la proximidad. Como vemos un elemento muy cerca de otro, los percibimos como si estuvieran juntos o al menos integrados. Eso se daría, ¿no? En la ley de la continuidad, por otro lado, la ley de la continuidad. En la ley de la continuidad más bien es cuando llegamos a seguir un patrón de dirección. Es la tendencia a seguir entonces un patrón de dirección. Tendencia perceptiva de dar una continuidad a figuras discontinuas, como por ejemplo en este caso. Al momento de ver esta imagen, donde un pequeñito a lo mejor llega a comprarse un cuchillo en forma de vincha, se lo pone en la cabeza, pero pareciera como si literalmente el cuchillo atravesara el cráneo del niño. ¿Y eso por qué? Porque nuestra mente sigue un patrón de dirección. Ah, entonces nos genera una ilusión objetiva. Claro.
Se produce ello, entonces, cuando se genera esta condición. Ah, entonces, esa es la ley de la continuidad. Cuando se sigue, entonces, un patrón de dirección. Claro, ¿no? Se sigue un patrón de dirección. Ahora, recordemos que las leyes de la percepción se van a llegar a dar en todos los sentidos. No solamente vayamos a pensar que solo se da a nivel visual, no. Obviamente que es visual acá porque estamos proyectando pues una imagen, ¿no? Pero puede ser también que se dé en otros sentidos, claro que sí. Vamos a ver en qué otras situaciones también podemos aplicar las leyes de la agrupación. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio y llegamos a notar en algún momento, muy probablemente, que cuando vamos a estar en el bus, hay varios niños que llegan a sentarse en diversos lugares. Pero cuando el cobrador comienza a acercarse a cobrar, ve que dos niños están sentados juntos y llevan el mismo uniforme, claro, porque vienen del mismo colegio, pero pertenecen a años diferentes y ni se conocen. Pero cuando llega el cobrador y le cobra uno, el cobrador se cobra dos estudiantes. Y es hasta que el niño dice, no, solo soy yo. Ah, entonces se cobra nada más uno. ¿Qué le hizo percibir al cobrador que se trataba entonces de dos que venían acompañados? ¿Qué leyes participan ahí? ¿Qué leyes están allí? Vamos a encontrar dos leyes. Vamos a encontrar dos leyes. ¿Cuál serían ahí? Ahí hay dos. Hay ley de la semejanza y hay ley de la proximidad. Claro, muy bien. Ley de la semejanza. ¿Por qué? Porque los dos están vestidos con el mismo uniforme. Pues claro, pues si pertenecen al mismo colegio. Entonces, ahí hay ley de la semejanza. Y ley de la proximidad porque pertenecen, porque llegan a estar uno al costado del otro. Al estar uno al lado de otro, eso vendría a ser la ley de la proximidad. Claro que sí, muchachos. Muy bien. Esa vendría a ser entonces la ley de la proximidad. ¿Ya? De eso se trata entonces cuando hablamos acerca de la ley de la proximidad. Claro, muy bien, muchachos. Entonces, en este caso, es ahí donde vamos a llegar a encontrarnos con esta forma muy especial. Claro, a ver otra. Por ejemplo, ahora miren esta situación. En época de las clases virtuales, se escuchaba en algunos casos entrecortada la voz del profesor. Pero a pesar de que se podía llegar a escuchar entrecortado, eran capaces de poder llegar a entender lo que el maestro estaba queriendo decir. Claro que sí. Y en este caso, ahora, ¿cuál van a llegar a ser las leyes que van a llegar a participar? Ahora, ¿cuáles serían las leyes que estarían llegando a participar? Ley del cierre. Y la ley de la continuidad. Claro, muy bien. Ahora se va a llegar a presentar la ley del cierre y la ley de la continuidad. Pero por supuesto. Muy bien, muchachos. Claro, de eso se trata. Ah, entonces lo que sucede es que ahora en la ley del cierre, ¿es por qué? Porque el sonido se escucha entrecortado. Al escucharse entrecortado es que el todo ha sido... el todo, como podemos habernos dado cuenta, va a llegar a ser de esta manera, pues, claro, ¿no? Designado de esta forma. Muy bien. Al momento de llegar a presentarse, entonces, así esta condición va a llegar a evidenciarse de esta manera, ¿no? Excelente, muchachos. Claro, muy bien, entonces ese vendría a ser, ¿no? Y la ley de la continuidad se presentaría porque la persona o el individuo llegaría a terminar la palabra, pues, ¿no? Sí, también se puede entender también de esa manera, porque va a llegar a terminar así entonces la palabra, ¿no? Claro, muy bien.
Entonces, ahí es donde nos vamos a llegar a encontrar de esta manera, entonces, con esta forma. ¿Ya? Excelente. Excelente, muchachos. Entonces, eso vendría a ser las leyes de la agrupación. Bien. Muy bien, jovencitos. Bien. Ahora, antes de pasar ya a las teorías del reconocimiento de formas y las alteraciones de la percepción, ya eso lo vamos a hacer más bien al regreso, ya, chicos, para que nos alcance el tiempo y no correr, pues, ¿no? La idea es que se vaya entendiendo y lo podamos ir explicando poco a poco. Ya, muchachos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a dejarlo aquí por mientras y al regreso, ya dentro de una horita. Vamos a seguir, entonces terminamos eso y avanzamos también con la parte de psicología. ¿Ya, muchachos? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí vamos a revisar en este momento y ya lo compartimos próximamente, entonces también al regreso. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo y estamos regresando también para poder seguir atendiendo a lo nuestro. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. En una hora regresamos. Chau, chau, chau.